Aquí estamos listos para iniciar una nueva jornada de preguntas y respuestas en esto que hemos denominado Ampliando tus Horizontes. Hemos tomado este nombre porque tus horizontes irán creciendo centímetro a centímetro, metro a metro, y también las fronteras del conocimiento lo irás desarrollando, lo irás expandiendo de día en día. Un pequeño consejo: cuando tú escuches que un compañero o compañera en cualquier parte de Colombia, de América, de cualquier lugar, envía una pregunta, haz el ejercicio mentalmente de contestártela a medida que la vayas escuchando. Contéstala. Y la confrontas con la respuesta que vamos a escuchar, la que le podemos ministrar a esta persona. Por supuesto, no estoy diciendo que la respuesta que escuches en este programa es la última palabra. Es la omega, es la tapa de la olla. No, no, no. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, tenemos que tener la humildad de decirle a todos, donde quiera que tú estés y que preguntes lo que sea, que te vamos a responder con lo mejor que podamos, de manera sencilla, de manera rápida, sucinta, sí, pero que hay mucho más que sabemos y muchísimo más que desconocemos. Entonces, es en la medida en que el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. No hay ni sombra, ni matiz que insinúe la arrogancia o la jactancia o la vanagloria o la arrogancia de pensar que tenemos la última palabra en algo. Solo hay unas muy pocas cosas que podemos afirmar categóricamente, como por ejemplo que Jesús es el Señor. Entonces, compartimos, como dijo el apóstol Pedro, lo que tengo te doy. Entonces, aquí estamos, vamos a escuchar las preguntas y hagamos el ejercicio, vamos contestándolas y vamos viendo si estamos de acuerdo, si estamos en desacuerdo, por qué. Otra recomendación: ten a la mano papel y lápiz, ten a la mano una Biblia. Y cuando termine la emisión de este programa, la escuchas, la recuerdas, tomas nota y después cotejas. ¿Listos? Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Manuela Vivas, estoy en Manizales, Colombia. Mi pregunta es, si la relación con nuestra madre terrenal tiene que ver con el estado de nuestra alma, mujer, entonces, ¿la relación que tengo con mi padre terrenal está relacionada con el estado de mi espíritu y relación con mi padre espiritual? Manuela, quiero felicitarte. Ya tienes una notable claridad en aquello que el apóstol enseña, y para muchos es un misterio, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, hay, sí, por supuesto, una relación notable y palpable entre nuestros padres terrenales y nuestra paternidad, maternidad espiritual. Por supuesto que sí. Incluido nuestro padre espiritual, nuestro
Padre Dios. Cuando digo nuestro Padre Espiritual, me refiero a la persona que aquí en la tierra funge las veces de cubrirnos, apoyarnos, enseñarnos, etc. Pero adicionalmente a eso, es el Padre de los Espíritus, es nuestra gloriosa cabeza. Entonces, la respuesta es sí, 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 absolutamente sí. Y felicitarte, la tienes clara, solo tienes que seguir desarrollando esa percepción, intuición y conocimiento que ya se percibe en ti. Buenas noches, mi nombre es Alba Luz Ardila, soy de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, y tengo una pregunta acerca de Romanos 8, 28 al 30, acerca de la elección y predestinación. Mi pregunta es si solamente estas personas están capacitadas para alcanzar ese nivel de ser hijos, si ya vienen equipados para alcanzar ese llamamiento. Alba Luz, muy buena tu pregunta. Bien, lo que tenemos allí en el texto de Romanos, que ha sido también un texto muy polémico en su momento, pues algunas tendencias del cristianismo como el calvinismo crearon toda una línea doctrinal de un predeterminismo ante el cual no habría nada que hacer. Entonces, te digo lo siguiente: pueden existir personas que tienen una predestinación, un llamamiento, una justificación, lo que sea de parte de Dios. Pero aún así, si tú o yo no estamos en esa cubierta, en ese grupo, y tenemos en nuestro corazón la certeza de que podríamos estar, aunque no hubiésemos sido llamados a ello, podemos acceder. ¿Por qué te digo esto? Porque pues, tú conoces la historia, el relato bíblico, al menos en su contexto literal. Y sabes que, por ejemplo, Esaú y Jacob eran hermanos. Jacob era el menor. Esaú era el primogénito. La bendición de primogenitura le correspondía al mayor, al que había abierto matriz, al que debía consagrarse conforme a la palabra de la Torá. Se consagraría todo primogénito que abriera matriz, tanto en los humanos como en los animales. Eso dice la palabra, la ley. Entonces, ¿qué sucedió? Que Jacob, siendo el menor, arrebató esa primogenitura por medio de tretas, de ardides, de engañar a su anciano padre, pero el punto es, la obtuvo. No le correspondía, pero la obtuvo. Entonces, su padre Isaac ya estaba viejo, no veía bien, pero fue engañado a pesar de que presentía, decía la voz, se me parece, pero en fin. Bueno, tú conoces el relato, lo puedes repasar. Su madre le ayuda mucho para conseguir esto. Entonces, bueno, si tu alma, si tu mamá alma te dice, vamos por una corona de gloria, aunque pareciera que eso no es contigo, eso va a ser para ti. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, esto es fundamental, independientemente de cualquier cosa.
Ruth era una mujer moabita, o sea, descendiente de Moab. Moab es un pueblo que muy diferente y muy opuesto al pueblo de Israel en todo, sus dioses, sus costumbres, etc. Pero ella se autoinjerta y dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y se metió. Y pues todos los ejemplos que hemos estudiado a lo largo de estos días que hemos estado en el confinamiento, verás personas como Rahab de Jericó, etcétera, que se meten y terminan formando parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, independientemente de que haya un grupo que sea los que antes conoció y que antes predestinó para alcanzar la condición de hijo, dices tú, si lo puedes creer, yo voy por eso, voy por mi condición de hijo, no me voy a quedar como cualquier creyente. Y ahí está, amplia y generosa entrada para el que pueda creer. Adelante. Oneida Cantor, San Pedro Sula, Honduras. Mi pregunta es: ¿puedo por la ley alcanzar a amar a Dios y a los hermanos, siendo que en Cristo es el cumplimiento de la ley? Mi querida Oneidita, precisamente en estos días, en estas últimas semanas, hemos insistido bastante en que no solamente que Cristo es el cumplimiento de la ley, sino que en Cristo hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también ahora nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, ahora que Él es una experiencia en nuestra vida, no solamente sería un error volver a las sendas equivocadas de dar un paso hacia atrás, sino en las sendas acertadas de ir hacia adelante y hacia arriba en todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Santiago, el hermano del Señor, nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es la perfecta ley. Entonces, hay distintas instancias, distintos niveles, pero pues Cristo es el sumum de todas las cosas. Tú ya lo conoces, entonces tu amor a Dios y hacia los hermanos será en Cristo. ¿Por qué son hermanos? Porque son hermanos en Cristo. ¿Y cómo podemos, o cómo pudiste, o cómo podrá cualquier otra persona conocer a Dios? Por Cristo. Por Cristo Jesús nos es revelado el camino al Padre. Entonces, estás muy bien enfocada y esa es la línea. Persevera y enseña de esa manera. Mi nombre es Joana Gaitán, de la ciudad de Tunja, y mi pregunta es: me gustaría que me dieran la explicación a lo ancho y a lo profundo de la palabra amor con respecto a la línea del tema que se está tratando. Joanita, dos cosas. La primera, pues directamente con el tema no está relacionada a tu pregunta, mas sin embargo la vamos a contestar. Y la segunda, quieres que sea a lo ancho y a lo profundo. Y bueno, pues tú sabes que la misma Escritura nos dice que Dios es amor. Entonces, no te voy a definir ni a explicar Dios
en los próximos 60 segundos. Sería absolutamente imposible. Tienes en tu escritura el capítulo de Primera de Corintios 13 y a eso te voy a añadir una reflexión muy sencilla. ¿Conoces el texto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 1, versículo 12. De tal manera amó que dio. Ese es el punto fundamental. El concepto de que amar es pedir, es exigir, es demandar o es esperar, es equivocado. El apóstol Pablo nos lo enseña. El amor no busca lo suyo. O sea, el amor es dar. Lo vamos a ver en las raíces hebreas. La palabra ahavá se nos traduce en la escritura como amor. Ahavá, A-H-A-V-A, ahavá. Y esta palabra amor tiene como base un verbo muy importante en hebreo, que es el verbo av, H-A-V, av. Ese es el verbo dar. Entonces, si Dios ama al mundo, da a su Hijo unigénito. Si tú amas a Dios o a tus hermanos o a la iglesia o a tus enemigos, qué sé yo, si tú amas, si cualquiera de nosotros que estamos escuchando amamos, amar a Jehová está fundamentado, está cimentado, está edificado a Jehová sobre Jab, sobre dar, no sobre pedir, no sobre exigir, no sobre demandar. Entonces, hemos conocido muchos creyentes que se asemejan más a la sanguijuela que a Dios. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Entonces, ese pedir que se te dé es un querer. El amar es ahavá, dar. Espero que no sea todo lo ancho y todo lo profundo que esperes, pero en este tiempo es bastante. Hermano Alfredo, mi nombre es Ignacio Ríos de Ibagué. Mi pregunta es, en el texto de Juan 21, 20, 22, ¿qué significa lo que dijo Jesús en el versículo 22? Mi querido Ignacio, tu pregunta tampoco tiene que ver directamente con nada de lo que estamos tratando, pero ya que participaste y te tomaste el tiempo de hacerlo y enviarla, pues no te voy a dejar con las manos vacías. Es el texto que relata que Juan iba detrás de Jesús y de Pedro. Y Pedro, molesto, cuando lo vio, le dijo, Señor, ¿y qué de este? Entonces, el versículo del cual tú preguntas fue cuando Jesús le dice a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y dice a continuación, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, pues, que la manera como el Señor va a discipular a cada uno es singular, es personal. Más que las demandas para el discipulado, pues son generales, son para todos nosotros. Lo mismo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz, sígame. Muy bien, entonces esa es la primera parte, la personalización de las cosas. Pero el punto es que Jesús pareciera estar refiriéndose a un tiempo, que Él quede hasta que yo venga, hasta que yo venga. Está haciendo una referencia indirecta a la venida de Él. Esto nos lo vamos a encontrar más de 20 veces de ahí en adelante, la venida del Señor, con el término griego parousía. Esto significa venida, pero también significa presencia. Aparece el término maranata, que es el Señor viene. El término ercomai, que es que los que niegan que Jesús ha venido o está viniendo en carne, ese es engañador y anticristo. Eleusis también es venida o advenimiento más exactamente. El término parusía entonces es el más usado y nos hace referencia a la venida de Él, pero a la presencia de Él. Nota que el Señor no dijo, yo voy a ir a donde ustedes, sino dijo, yo vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y si dice vengo, ¿en dónde está la persona que dice vengo? Está en el lugar a donde va a llegar. Si tú estás en tu casa y le dices a los de tu casa, ya vengo, entonces quiere decir que vas a salir y regresas al punto. Vengo en breve, Él está hablando desde el lugar, o sea, desde este plano. Y además, dice el Señor, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Adicionalmente, nos dice, no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador, el Espíritu. Muy bien, entonces, su presencia es permanente. El Señor está presente. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ya lo demás son las interpretaciones de la gente. Ahí quedó registrada, por ejemplo, una, esa hermenéutica que hubo en aquel tiempo. Entonces ya dijeron que Juan no se iba a morir. Algunos estudiosos dicen que pues la venida del Señor Juan la pudo ver en la isla de Patmos, donde se surge el texto del último libro de tu Biblia, el Apocalipsis. Entonces él no murió hasta que vio la venida del Señor. Esa es una aplicación un poco literal y simple, pero también se le puede dar algún valor. Espero que te sirva y muy bueno que sigas escudriñando las Escrituras. Bien, vamos a detenernos aquí y en el próximo programa continuamos. Un abrazo y nos vemos mañana en el devocional.